El primer regalo de Navidad. El ángel Gabriel le dijo a María: «Tendrás un bebé». «¿Cómo?», preguntó María. «Si no estoy casada». «El Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. El bebé será el Hijo de Dios», le dijo el ángel. María le creyó. María estaba comprometida para casarse con José, pero él no creyó su historia. Entonces, un ángel también lo visitó y le dijo: «María no está mintiendo. Su bebé será el Hijo de Dios. Debes llamarlo Jesús». Pasaron muchos meses. Un día viajaron a Belén, la ciudad natal de José, para ser contados por el gobierno. Luego de un largo viaje, María estaba lista para tener a su bebé. Pero todas las posadas de Belén estaban ocupadas. Entonces el Hijo de Dios nació en un establo. Lo envolvieron en pañales y lo acostaron en una cama de paja. Lo llamaron Jesús. Esa noche, un ángel se les apareció a algunos pastores en los montes cercanos a Belén. «Buenas noticias», dijo el ángel. «Su Salvador ha nacido. Está en Belén, acostado en un pesebre». Repentinamente, aparecieron más ángeles. Eran tantos que llenaban los cielos. «Alaben a Dios en el cielo», cantaban todos. «Y todos los que le agradan, reciban su paz». Cuando los ángeles se fueron, los pastores corrieron hacia Belén y encontraron al bebé, su Salvador, acostado en una cama de paja. Fue tal como el primer ángel les había dicho. Después que los pastores vieron a Jesús, pasaron por la ciudad. Estaban muy emocionados. Les contaron a todos lo que había sucedido y alabaron a Dios por lo que había hecho.